Hoy arrancamos, va a estar en blanco y negro. Edición Murcia es justamente quien nos acompaña en esta ocasión. Él nos va a estar haciendo, primero nos va a estar contando de qué se trata esto, si es un arte, si es una disciplina, si es una técnica. Digo, veo que hay trofeos, hay competencias, ahora nos va a estar contando. Segundo, justamente, él nos va a meter en su mundo. Vamos a ver cómo se trabaja, cómo se hace un tatuaje verdaderamente, cómo se llega a hacer un diseño, qué pasa por su cabeza a la hora de elaborar un producto a pedido. Una gente le dice, che, quiero que me hagas algo más o menos así, más o menos así, como en una peluquería. Pero se tiene que sentar a dibujar, a pensar y hacer un montón de cosas. Así que eso es lo que nos va a dar contando el inicio. Te saludo, feliz día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. Bueno, primero, siente muy lindo todo, ¿no? Nos estuvimos mirando recién. Lo va de Maxi, lo que es eso. ¿Eso hiciste vos? Sí. Hace como dos o tres. Se me manchó un poco ahí. Igual no, la verdad que no queda como parte del dibujo, ¿no? Claro, sí, tuviste la suerte, hasta esa suerte tuviste. ¿Y qué es? Bueno, se nota que es una geisha. Y así como esto, parece que fue el avión. ¿Alguna vez tuviste una geisha así que te gustan tanto? La pregunta. Espera. Ahí está la pregunta que se me había ido. Y era justamente que si es un producto de mucha demanda, si es un producto que cae la demanda del tema del tatuaje, como producto en sí, ya salimos un poco de lo que es lo artístico. Sí. Como producto en sí, digamos, algo comercial. ¿Te claro. pide mucha gente? Y mira, hace poco tiempo, dos o tres años, se puso como un poco de moda, porque bueno, con los famosos que se tatúan, los jugadores de fútbol, entonces hay mucho comercio por esa parte. Pero igual hay una diferencia por ahí entre el que es tatuador comercial y el que es el tatuador artista. Ah, ¿tenés la diferencia? Hay una diferencia porque el tatuador artista generalmente tiene un estilo de tatuaje como que se aboca más a eso y no tanto. Por ahí vos venís con una idea de tatuaje, pues, por ejemplo, me quiero tatuar lo que se hizo Messi. Sí, el brazo. Te entiendo. O pasaba mucho con el tatuaje de La Roca. Ajá. No quiero hacer el tribal que tenía La Roca. Y por ahí uno trata de cambiarlo, de mostrarle un poco al cliente algunas otras ideas que pueden llevar a quedar mejor. Y eso, ese es un trabajo que hacemos algunos. Otros simplemente agarran de internet, lo bajan, te lo imprimen, te lo calcan y te lo tatúan. Que hay comercio, o sea, hay mucho comercio, sobre todo en las cosas chicas también, pero hay temporadas. Entonces, hay temporada. Claro. ¿Y el invierno es temporada alta para la venta de tatú, para el servicio de tatú, digamos? ¿Para el cierre del verano o para el mismo verano la gente se hace? Es raro porque en invierno es la mejor temporada para tatuarse, ya que es mucho más fácil el cuidado. El invierno es la mejor temporada para tatuarse por una cuestión del cuidado, del sol, de que vos no vas a ir a la playa. Pero sin embargo, en la temporada alta es el verano. ¿El verano? Sí. O sea, ustedes mismos recomiendan que en el verano no. Y lo ideal sería que no, porque son 20 días que vos tenés que no ponerlo al sol, al agua, tenés que tener una especie de cuidado, un cierto recaudo para no arruinar el tatuaje, porque imagínate con una herida que vos estás, o sea, estás invadiendo la piel, claro. Entonces, la herida que se está curando. Creo que a un par de personas le tenés que arruinar la vida antes de arrancar bien, nadie lo hace sabiendo este arte, ¿no? O sea, ¿cómo? Me imagino lo que debe ser, lo adrenalínico que debe ser. Una masacre. De animarse a hacer el primer dibujo sobre la piel de alguien. Y es. Tenés que tener un total consentimiento y una confianza de que no te va a caer bien nunca más. Mucho coraje. Sí, ¿no? Sí, tenés que. Porque no es fácil. No puede llegar a las piñas la cosa, es feo. No, puede terminar muy mal, claro. Puede terminar mal, sí. ¿Tuviste que arreglar algún tatuaje de esos de. Que hizo alguien inexperto, digamos? Sí, hay muchos tatuajes en la materia. Lo que más se vende también por ahí es arreglar tatuajes de gente que por ahí se tatúa con alguien que no conoce o que por ahí quiso hacer algo que no alcanzaba. Creo que estoy mirando la cámara de eso. No hay problema, no, metele, sí. De esos tatuajes que tuviste. Este es otra persona, es Maxi. De esos tatuajes que tuviste que arreglar. Sí. ¿Cuál fue el peor que viste que viste? Sí. Increíble. Yo no me puedo sacar la remera si tengo esto, supongo. O si lo tengo en el brazo, en el antebrazo.
varias veces tuve que arreglar tatuajes míos también, que yo le hice a mis amigos cuando estaba pensando. Es así. Sí, claro. ¿Dónde te lo va a tatuar? Acá. ¿Ahí te lo va a tatuar? Acá me va a tapar un pequeño error que cometí cuando era criatura. ¿Te quisiste tatuar con una Vic? Con una Vic, exactamente. Bueno. Y tuve un pequeño percance, ¿no? Y en las mil tatuaban así, cada cosa uno ve. En las mil te tatuaban como el sistema maorí, ¿viste? ¿Maorí era? Teori. ¿Cómo es? Teori se llama. ¿Que te pega por la piel? Ese es el más, me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Porque recién lo hacía Maxi, para mí lo hacía muy sintético. Dice, que te mientras estás trabajando. Sí. Pero Maxi lo hacía de una manera muy sintética, pero me parece que lo explicó. ¿Me vas a meter tinta en la piel o en la sangre? No, en la piel. Ah, ok. No, ok. Me estaba preocupando. ¿Pero sangra, sí? No, sí, no sangra. ¿Sangra? Sí. No. ¿Y duele? No. No me digas que duele. Ah, bueno, está. La verdad que no. Le puedo hacer una pregunta. Pregunta, Maxi. ¿En las primeras máquinas que tuviste? Sí. ¿Eran caseras? ¿Las compraste? Y no, la primera máquina que tuve me la compré por Mercado Libre. Ah, mirá, porque yo tengo un amigo, el primo, le mando un saludo. Sí. Hola. Bueno, las iniciales nomás te hago, P. ¿Vos tenés un amigo? Primo. Bueno, no importa. Pero es fea la anécdota, porque él lo que hizo fue tener una... La primera maquinita que tenía era casera, era con un motorcito de no sé qué, ¿viste? Uh-huh. Así que cuando lo agarró a su primer lienzo, fue una masacre porque no eran muchas las reglas. Y nunca te pegan todos separados, te haces todo un claro, las revoluciones no eran muchas y había que aplicar muchas veces, digamos. Oh, no. Entonces lastimaba, de verdad, lastimaba. ¿Cómo se lastima también? Y bueno, lo que pasa es que, como te digo, ahora es complicado conseguir cosas para el tatuador, ¿no? De a poco se va generando la industria, imagínate hace 10 años. Claro. Hace 20. Hace 20 años, era imposible. Todo... Hoy en día como que ya está más consolidada, claro, la industria, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿hay mucho? Ya hay... Tenemos mucha más herramientas para poder trabajar. Y mucha más demanda. Y mucha más demanda. Antes era un poco tabú. Sí. Y ahora es como que, bueno, como que la gente se está animando, mucha gente grande también. ¿En serio? Que siempre, viste, siempre quise tatuar la firma de Bon Jovi. Y bueno, y como que se animan, claro, que le ven al nieto, le ven al hijo, que se tatúan, que entonces se van animando de a poco. Es como que se ¿cómo que te puedo decir? Se descontracturó un poco la sociedad con respecto a esto, ¿no? Claro, a este tabú. Porque, claro, porque antes era, o sea, te hacían tatuaje, era, tenía que estar preso. Claro, era, sí, es cierto, y todavía se siente que hay gente que piensa de esa manera, tipo, bueno, mirá, sí, este drogadicto que tiene todo acá el tatuaje y se escribe cosas en la piel y en profano. Claro. ¿Sí? Sí, todavía, sí. Por ahí en la calle, cuando estás caminando por la calle, te ven lleno de tatuajes. ¿Se cruzan de vereda? Conmigo no me pasó, pero tengo amigos que sí. Le ha pasado. Hay gente que tiene tatuada la cara, todo, y la gente se cruza de vereda. Sí. No le mira. Lo que pasa es que tiene que ser muy pesado para tratarte la cara también, como si la verdad. El que se tatúa la cara se la banca. Y el yo que se tatúa la cara, claro. Un caballito de mar me quería hacer así, mira acá, todo por acá, y que venga hasta abajo, mira, así un caballito de mar, aprovechando el. ¿No? La panza así, una cagada, ¿no? Sí. Bien. Son de Jack Nicholson, yo quiero que vean esto, después vamos a pasar las fotos para la edición bien, pero así, de apure, porque lo apuramos, porque
está con ganas, aparte de mostrar un poco su arte también, policía. Jack Nicholson, el Guasón. ¿Esto es obra tuya? Eso es mío. ¿Qué decís, Marcelo? Impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Y esto es otro estilo ya, ¿no? Eso es, se llama Black and Grey. Black and Grey. Black and Grey. Gris y negro. Exacto. Y con esos con esas tonalidades se logra darle el aspecto, ¿no? Fíjate que no está todo pintado. Claro. Es sombreado. Es sombreado, claro, ¿no? Vi uno parecido a Olmedo en un hincha de Central que me llamó mucho la atención. Este está muy bueno. Está muy bueno, sí. Aparte le salió idéntico, es. Es Jack Nicholson. Es Jack Nicholson. Sí, mucha mina se tatúa. Mucha mujer, mucho hombre. ¿Qué es lo que más predomina? Sí, las mujeres se tatúan mucho. ¿Sí? Partes. ¿Se zarpan? ¿Son zarpadas o todavía no llegan a ese extremo? No, la verdad que lo que más se tatúan las mujeres generalmente, que lo que mejor queda, las costillas. Acá la gamba, donde hay mucha piel, digamos. La gamba. Sí, la gamba no tanto, pero costillas. Más cosas minimalistas. Mm. Hay algunas, obviamente, que le gusta el tatuaje. O sea, lo que pasa es que una vez que vos entras en el mundo del tatuaje, como te hiciste uno, por ahí empezaste con algo chiquito, después te hiciste otro un poquito más grande y después ya te perdés el tabú y te tatuas la cara, todo. Claro, sí, sí, sí. Entonces por ahí vienen cuando se tatúan alguna frasecita en la costilla o acá en el antebrazo. Y te cae a las 2 semanas, se ve el dragón de Bruce Lee en la espalda. Y a las 2 semanas, claro. Yo veo mucho el huequito en la espalda que se tatúan. Huequito. Acá atrás, ¿no? En la parte de por arriba de la cola. No. No. ¿Y vos por qué te pensás que se tatúan ahí? Yo veo siempre tatuajes en los hombros, por ejemplo, en las manos. Algunas chicas se hacen en el cuello. En los dedos. En el escote. No veo esas partes. En el escote, dijo. Yo no dije ni una parte erótica, de la parte de la espalda. No, sí, está bien. Usted dice en la baja espalda, ¿no? Claro. Exactamente. Antes de llegar a la cola, yo no miro la cola. No, bueno, hasta ahí se frena. Y ahora mirá la cola y te demandan preso, ¿sí? Ahí se frena. Por ejemplo, si yo vengo a pedirte algo que está fuera de tu... No sé, calculo que como... De mi alcance. No de tu alcance, sino de tu comodidad o de tu gusto. O sea, si yo tengo que pedir que me hagas un tatuaje de maorí, por ejemplo, un tribal o algo así, calculo que lo sabes hacer, ¿no? Hay trabajos que llevan, o sea, que el tatuador no se siente por ahí en su zona de confort. Ajá. Como hay algunos tatuadores que les gusta hacer, por ejemplo, realismo, hay algunos tatuadores que, como a mí, que me gusta hacer tradicional, el maori o algún otro estilo que por ahí lleva mucho trabajo, como son todas líneas iguales. ¿Sentiste alguna vez que te pusieron a prueba del profesionalismo? O sea, yo te vengo y te digo, y espero que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Sí. ¿Me tatuás el elefantito? Sí. ¿Te pone a prueba o no? ¿Qué te digan eso? Mucha gente... Ese tipo de... guiño, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Un pene, ¿sí vos? Ah. No, Y bueno, pero él no entendió, ¿eh? No. Si tú ya digo que le hagas un tatuaje... En los genitales, en los decirlo así. Claro. En los testículos y el orto. ¿Vos lo pensás? Decís, Y no. ¿No? ¿Directamente? Pero por no, si no, por, claro, ¿no? Claro, pasa que no hace falta. Claro. Si fuera una chica muy hermosa, tampoco lo pensó. ¿Estarías desinfectando todo ahí, Eliseo? Sí, porque cae mucha sangre acá en la camilla y... Bueno, ¿escuchaste, no? ¿Vos me estás intimidando? ¿Escuchaste, no? Mucha sangre. Escuchá, no, sigue firme. Pongo un film acá. Opa. para me hace acordar una serie y todo esto. A Dexter. Sansaran. Permiso, tengo acá. Sí.
Me estaría dando un poco de miedo todo esto. Siento que me está por envolver, me está por ir arriba. Yo vi esta camisa en algunas películas. ¿Sí? Pero este hueco está un poco más acá. ¿Eh? No, no, es el hueco donde va la cabeza. Ah, ah, ah. ¿Por qué está? Un producto para pegar el diseño. Sería este. Eso. Tiene rico aroma, ¿eh? Sí, sí. La verdad no sé qué es, pero. Pero bueno. Ahí va el diseño recién salido de la impresora. No lo agarre, digo, no. ¿Y vos levantás eso y se queda todo dibujado? Exactamente. No me digas que se trabaja así. Sí, nene. ¿Sí? El que te haga una obra de arte en el brazo sale más caro, ¿no? Él me va a hacer una obra de arte. No, hace un trabajo, un programa de 4 horas. Él me va a hacer una obra de arte, fíjate. No por nada. Yo, mira, yo no le entrego mi brazo a cualquiera. De última entregaría mi brazo para salvar el hombro. Nada más. Y entregaste el brazo y ya te depilaron. Sí, ¿cómo será si entrego el otro brazo, no? Eso es una manera de hacer presión, ¿no? Lo que estás haciendo. Exacto. Para que pase el diseño. Para que se seque y hubiera estado bueno que no te haya movido, pero. ¿Y si yo no me moví? Ah, mira cómo queda que leí. Una pena, ya te puedo ir a tu casa ahora. Ahí está el tatuaje. Gracias, Son 2000. Gracias. Vamos a tirar esto. La cabeza, nomás te tatuás. La cabeza. Ok, siéntate un segundo que quiero hablar con vos. Bueno, ¿te cuentan sus problemas la gente mientras se tatúa? ¿Es tipo peluquero, Decime vos. Son muchas horas, ¿no? A veces. Y sí, generalmente la gente se suelta como más que un peluquero, un psicólogo. Bueno, el peluquero, viste, tenés 20 minutos, media hora, lo sumo. Acá tenés un largo rato. ¿Viste? Y por ahí hay gente que. O que el tatuaje por ahí significa algo. Claro. Y como este. Y te cuenta qué significa, o sea, así. Ah, eso está bueno. El chabón te va contando, el chabón o la mujer, ¿no? El que sea, ¿qué sería? ¿El cliente o el paciente? Cliente. El cliente cuenta las historias de los tatuajes, ese tipo de cuestiones. ¿Te hiciste amigo de alguno que tatuaste? Sí. Sí, mucho. ¿No? Bien. Pero igual le fajaste, ¿no? Igual le colé. Sí. Ese que quiere ser abajo. Esta es como la guía de la aguja. Ah, mira. ¿Está la aguja? A ver la aguja. Ok. Está. La gente por ahí no sabe, pero da menos impresión el guante negro porque justamente no se mancha como el blanco. ¿Por qué no hace eso? Claro. Ese lo doblo un poco como para que se ajuste un poco más, nada más, para que no salpique tanta tinta. O sea, como para que quede pegado. Y que no. Ahí abajo. No se va. Esto va a la máquina. ¿Y esa es la máquina de tatuar?
Esta es la máquina de tatuar, la famosa. ¿Y con qué trabaja? ¿Con electricidad? ¿Con esto trabaja con electricidad? Esto es electromagnético. Electromagnético, pero esto tiene. Es, ¿va conectado a 220, no? No, va conectado a la fuente. Había tipo de odontólogo, ¿ves? Estaba pensando exactamente. Claro, te traduce el 220 a. De 4 a 20 más o menos. Imagínate si te tatúa con 220, te saco el brazo. Sí, me cortó el brazo, sí. ¿Vos decís 2 horas, entonces hicimos menos, termina esto? Sí, un poquito más, ¿verdad? 1 hora y media. ¿Tiene distintas velocidades? Tiene distintas velocidades. Depende de qué trabajo haga. No sé. Ah, mira. ¿Y eso qué es? Esta es para pintar. Esta es otro sistema. Ah, mira. Una es para marcar y la otra para pintar. Una es para hacer las líneas y la otra es para hacer la sombra y lo. Claro. La expresión. Cuánta profesionalidad, ¿eh? Porque la verdad que las cosas que tuve en la mi vivienda era. Con el motorcito de. Ay, Dios. No, no. Las minas. Que sacaban a los motorcitos de la licuadora. Le quedaba así una herramienta de poca precisión. Y con eso te tauchaban, te tatuaban el gauchito Gil. ¿Puedo contar Rambo madre. 3 acá abajo, no? Rambo 3. Rambo 3 acá abajo. Bueno, el 3 me gustó particularmente acá. Pudo llegar muy bien ahí con las flores y. No. 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 Ok. Listo. Estamos a punto, ¿no? De proceder. Está todo listo. Ahí vemos que está la tinta. Vemos que hay una maquinita y otra. Ahora nos va a contar para qué es. El Liceo Murcia. Liceo, bueno, contanos mientras te pones ese profiláctico en la mano. ¿Dónde la gente? ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Y me puede buscar en Instagram, que es lo que más uso. El Liceo Murcia. O bueno, en Facebook también, que esté de la misma manera el Liceo Murcia. Uh-huh. O si no, me pueden mandar un mensaje al número 3794-32-2837. 32-2837, ok. Bueno, Liceo, hasta acá, la parte formal, ¿no? La parte de la teoría, la parte todo lindo, ¿la pasaste bien hasta acá? ¿La charla? Sí, ahora la verdad, yo acá estoy cómodo. ¿El que tengo que estar preocupado si tú decís? Exactamente. No. ¿Y vos? No, bien. Esperando a ver qué pasa. Hay mucho suspenso, mucho misterio, ¿eh? Todo como que. Esto tiene la puta. Ah, mira, ahí absorbe la tinta. ¿Estás viendo ya cómo trabaja? Y ahora se viene, ¿eh? Se viene el verdadero pinchazo. ¿Eso es para dejarlo permanente? Eso es para que no se borre mientras lo estoy haciendo. No es una anestesia local ni nada, va nomás. No, no. Esto va y va. Che, ¿la ven ahí? ¿No pasa nada? Se viene, Maxi, ¿eh? Voy a tomar bueno, tu primer rostro. ¿Puedes mirar a la cámara? Ya. Dale. Va, ¿eh? Se la está bancando bien, ¿eh? ¿Cómo va, Ramos? Fenómeno. Fenómeno. Bueno, porque ya está la aguja en contacto
Ya se hizo la primera línea. Sí. Bien. Vení bien. ¿Sabes tanto dolor? Tanto no, pero... 2 horas sí, bien. 2 horas así sería intenso, ¿no? Pero bien. Te la aguantás. Te la aguantás bien. Primero es un dolor inicial nomás, después... Hay que, igual hay que desmitificar esto, ¿eh? Tampoco es el dolor que digo, wow. Si viene un adolescente, ¿necesita permiso de los padres para esto? Sí. O no hay drama. No, necesita el permiso de los dos padres. Ah, mira. O el tutor legal sería. Bien. Cero dibujo, todo tatuado. Todo tatuado. Ya no sale nunca más esto. No. Y ahora le vamos a agregar color. Ahora le vamos a agregar color. Vamos a hacer la sombra. Ah, sombra, ¿eh? Yo no entiendo mucho.